bienvenidos otra vez. Bueno, los lunes básicamente hago las tareas que no pude terminar la semana pasada y algunas tareas o pendientes que tengo que hacer para el día siguiente, que es el día martes. Bueno, este día también lo aprovecho para hacer voluntariado, que se llama Lectura que te acompaña, y pues es hablar con un adulto mayor. La inyección. Y la llevado ya al hospital. Y la señora era alérgica a esa medicina. ¡Wow! La chica no sabe que es alérgica, ¿no? Y le ha puesto. ¡Oh! Le han llevado al hospital y a mal. Bueno, después de cenar me di cuenta que no había avanzado con un trabajo grupal y pues tenía que terminarlo ese día, o no, mañana no voy a poder. Después de mi primera clase del día me pongo a almorzar porque ya son las 12 y sí, ese es mi almuerzo. Y el que diga que es raro, así comen los ricos, ¿ok? La segunda clase del día es fotografía y pues se acerca bastante a mi carrera, así que pues me gusta mucho. Uno, desactivar la opción y para el centro. Gente camarita. Este año mejoremos en fotografía y con unas fotazos. Sí. ¿Qué torneo nos toca para eso? No, es difícil aprobar con 20. Claro, sí, pero. Aprobemos con una buena nota. Bueno, los días miércoles comienzo muy temprano mi día, salgo más o menos a las 4:50 de mi casa para alcanzar desayuno y almuerzo. Me economiza mucho, así que me conviene ir temprano. Esta vez Dios no me quiso y solamente me dio avena con un pan solo, pero algo es algo, así que no me quejo. Hablo de música electrónica. Ahora va a estar algo de música electrónica. Y sí, así son las colas para conseguir un ticket para el almuerzo en mi querida Universidad San Marcos. Y el que diga que parece comida de preso es un envidioso. Siempre confiable, ¿no? Por favor. Ojalá el bingo. Agarra, pe. Yo estoy con muchos sueños en el medio. Aquí pan salado con chetos, papitas y pasan las papitas de ahí. Hay que seguir en mis años. Lo que importa es siempre estas últimas papitas. Y esto le da el toque especial porque da un color bonito. Ahora, para hacer unos dulces. ¡Ay, no! Estas Oreos la vamos a triturar. Y animalitos porque le da más. ¿Qué más? ¡Qué bonito! ¡Ah, faltaba eso! ¡No! ¿Qué cosa le vas a echar? Esto es su decoración. ¡Ay! ¡No!
Y ahora cómetelo. Ahora cómetelo. Me la acabo. Una mordida. Mordida, mordida. ¡Canto! ¡Canto! El otro. ¿Qué opina el chef sobre su obra de arte? No hay palabras. En vez de cerveza y esas cosas, con yogur. Obvio. No hay un yogur con vino, claro que no. Pensé que no lo lograría, pero se logró. Pude hacer mi rectificación. Por eso hay que tener siempre fe. La fe mueve montañas. Únicamente el tema 7 es la teoría de Shannon y Weaver y la comunicación cibernética. Eso de emisor, receptor. Es un instrumento, es un modelo. Como de la transferencia. Solo que hablando con ella tú te das cuenta. Pero vas a encontrar gente de... y acá está No me tiembla la mano. No me tiembla. El video que vamos a terminar es el de enchufe TV, ¿no? Por eso me encanta este video. Iguales. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién es? Ya. ¿Se dieron cuenta? Grabando mi corto desde acá. 30 segundos tiene que ser, ¿no? Sí. Por si acaso. Plano, este es. Plano hormiguita. Plano cabecitas. Los días jueves no tengo clases presenciales, sino tengo clases virtuales y pues la verdad sí me conviene mucho porque los dos días que voy a la universidad estoy muy muy cansada y este día pues me relajo un poquito. Y la argumentación busca convencer para que el lector adopte determinada actitud, ¿no? La parte principal de un artículo de opinión. Bueno, el profe nos dejó tarea a elaborar una nota informativa y tengo que hacerlo rápido porque es para hoy, así que manos a la obra. Por cierto, tuve otra clase pero me olvidé grabarlo, así que estoy muy mal haciendo esto. Pero bueno, en la tarde también fui a que me pongan el bracket que se me salió por estar comiendo algo que no debo. Tomé 3 carros para ir a la universidad porque uno de ellos no me quiso respetar mi medio pasaje. Y pues, ay, por Dios. ¡Qué hora de felicidad! ¡Oh, ya cargó! ¡Lo logró! Ya acabó su tarea. Después de la única clase que tengo en el día, tuve que hacer un video más o menos de 30 segundos para una tarea y necesitaba actores, así que estas dos chicas lindas me ayudaron. ¡Muchas gracias! Pero mira, es corso o reflejo. Ah, es corso, es. Y sí, así hacen sus tareas los estudiantes de comunicación social, así que si ven a alguien tirado en el suelo es porque está haciendo su tarea, no por otra cosa. ¿Turno 1? ¡Qué te cola! ¡Ay, llévate loco! ¡Oh! Bueno, supuestamente iba a ir a comprar mi comida, pero preferí quedarme un ratito acá.
Después de pasear un ratito, ahora sí me dio hambre, así que a comprar mi comida. Bueno, estos dos chicos lindos de acá quisieron que esta pobre alma no coma sola, así que me acompañaron a comer. ¡Gracias! Al llegar a mi casita tuve que editar el video que grabé a mis dos amigas porque se tenía que entregar ese mismo día, así que... ¡Ay, por Dios! Los sábados me dedico a organizar qué tareas tengo o los pendientes que tengo, qué tareas puedo hacer los días domingos y el día lunes, y así, básicamente, ¿no? Porque en las tardes tengo un taller de teatro que no es de la universidad, sino es externo y me relaja un montón ir ahí. Turistas y solteronas. Cálmese, pastor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me llama pastor? ¿Acaso hay alguien de afuera aquí adentro? Que no beba, feliz. Cálmese, pastor. La verdad no es necesario. Mi abuela. Y no puede ser que me sigan dando estos tipos de trabajos inferiores. Así termina mi semana porque los días domingos solamente paro en casa con mis padres, domingo familiar. Entonces, muchas gracias por ver este video y si les gustó, pues pueden dejar su like y suscribirse, no cuesta nada, solamente un clic. Así que eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.